Bien, se ve un poco oscuro, ¿no? Bueno, no, se ve bien lo que se te ve en vertical, parece un periscope de Rihanna, tío, pero. WhatsApp, freestyleros y freestyleras, y estamos una vez más aquí en la serie de entrevistas a los gallucos de la Nacional. En este caso, tenemos a uno de los leyenda ya de esto, ¿no? Al campeón de este año de la regional almeriense, al señor Escone. Hola, Escone, ¿cómo estás? Chavales, ¿cómo estáis los seguidores del nuevo youtuber de moda Capunplay? Como veis, Escone es el que nos ha cedido un material audiovisual más potente con su tostadora vertical, que es innovador, entrevista barra Periscope barra. Tengo los mismos medios que en Senegal, o sea, muy bien. A veces dudo de si te estoy entrevistando o estoy viendo el nuevo videoclip de C. Tangana, pero ahí está. Bueno, va, vamos a la entrevista en plan picadito. Nombre real. José Miguel. José Miguel, edad y año de nacimiento. 1989, aka 26 años, más años ya que un bosque de Uganda. Signo del zodíaco. Capricornio. Capricornio, has dicho. Sí, Capricornio. ¿Qué has estudiado? Arte dramático. Arte dramático, interesante. ¿Y tu ocupación actual es? Pues. Tres, vivo mucho la vida, no, hombre. Estoy currando en una compañía de teatro, que por suerte funciona bastante bien, que es el Teatro Lírico Andaluz. Y entre eso y los eventos de rap, que últimamente parece que va guay, pues me voy manteniendo y la factura, así que mola. Guay, guay, está bastante chulo. ¿El porqué de tu AKJ? Vale, es una historia de mierda, tío. Todo el mundo tiene una historia todo guapa, la mía es una mierda. Yo empecé a hacer graffiti. Y como para las artes plásticas soy un desastre, solo me salía bien la S y la K. Y tenía que buscar un nombre que tuviera la S y la K. Y empecé con Spook, Stuk, Stock, Spec, Spock, Spack. Hasta que ya me puse Cone y ya está, y me lo quedé. Vale. ¿Has tenido algún otro AKJ o mote recurrente? Bueno, yo soy el Chemi. De toda la vida, tú lo sabes. Entonces, no sé si viene antes el Chemi que es Cone. ¿Te has planteado presentarte como Chemi a alguna batalla? No, porque tiene un montón de juegos de palabras y de Chemi desnatada para arriba, no me quiero arriesgar, tío. ¿En qué se diferencia tu personaje y tu persona? Es decir, Escone en el escenario a Chemi en su vida normal. Pues que, tío, Chemi es un tío súper blando, blanco de alma, digamos, en plan Chemi lloraría con Titanic. Y Escone es un hijo de puta que va a hacer daño, tío. Escone es el rol negro. Es como Venom, tío. Es el simbionte malo que tengo. ¿A qué edad te empezaste a Con 13, 14 años por ahí. rapear? ¿Y cuál fue la primera batalla que viste? El día en que dijiste, esto se hace, la primera. Sí. Bueno, la de 8 millas, tío. 8 millas, ¿vale? ¿Y la primera en que participaste? La primera a la que participé fue una batalla contra un rumano de mi barrio, tío. Que era un chaval rumano y rapeaba en rumano y yo, bueno, y empecé, es que rapeas que yo empecé a rapearle, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y eso fue la primera vez que yo hice freestyle. ¿Qué fue antes, tu primera batalla o tu primer tema escrito? Mi primer tema escrito. De hecho, fue en segundo de eso, primero de eso, por ahí, no me acuerdo, y se lo rapeaba a los chavales en el patio. ¿Cuál es para ti tu mejor batalla? No lo sé, tío. Supongo que cualquiera de las de Málaga de 2014 o a lo mejor contra Inver, aunque no ganara. Yo no pienso que lo hiciera yo tampoco tan súper bien, pero creo que por lo que significó y el espectáculo que se dio, el tiki-daka y el hype que tuvimos, yo creo que esa. Y la peor, la que menos te guste, así que sea un poco visible, evidentemente. Vale, cualquiera de las de 2015, la de Barón o la de antes. ¿Tu competición de freestyle favorita? Red Bull. ¿Has sido fan de algún freestyler y si lo has sido, de quién? De pieza y actualmente soy fan reconocido y lo reconozco abiertamente de Acapela. Me parece que se pasa el rap cada vez que coge un micro. ¿Tienes algún ritual o manía antes de salir al escenario? No lleva nada al bolsillo, nada, cero. Ni Cero. el móvil, por poder controlar todo lo que tenga que ver conmigo. ¿Alguna vez te has preparado una rima?
Sí, sobre todo al principio, tío, que eres un poquillo pipilla, en verdad, y va en plan. Pero tengo que decir que después nunca, porque, tío, de hecho no tengo una memoria tan privilegiada como para eso. Incluso el 90% de los minutos que respondo se me olvidan millones de cosas. Por ejemplo, con Inver, tío, me acuerdo que en mi minuto de respuesta tenía un minuto hecho que decía, guau, tío, no me da que te voy a dar, tío, te voy a quitar de la música. Y de repente sonó la base, se me olvidó todo y me acordé a los 4 días en mi casa y dije, pero tú eres normal, tío, ahora te acuerdas, tío. En esta nacional, si pudieras elegir a dedo, ¿quién te molaría que te tocara en la primera batalla? Un nombre que puedas. Ante. Ricardo. No te ha costado tanto, ¿eh? ¿Y quién no quieres bajo ningún concepto en la primera? BTA, no Vete. por, o sea, aparte que pienso que es de los que mejores va este año, creo que se cargaría un poco la batalla. Independientemente de eso, es por colegueo, tío, lo veo todos los días y sería una putada en primera ronda yo a BTA. A BTA y FJ son los únicos chavales a los que no voy a retirar con tanta maldad como los demás porque es que no me sale, tío. ¿Quién consideras que tiene mejor ingenio? Chuti y BTA, aunque nadie hable de BTA en ingenio, pero creo que BTA en ingenio puede ser muy cabrón si se lo propone. Sí, tanto que puede serlo. Joder. Mejor flow. Dani. Dani. Me flipa. Mejor adorno métrico, juegos de palabras, esos recursos extra, ¿no? Que se pueden meter. ¿Quién te parece? Pues Zack mola mucho, pero creo que BTA lo ha hecho de manera más. Ha seguido como una línea argumental en todos los compases más lógica. Vale. ¿Y mejor puesta en escena, escenificación y demás de la batalla? RC, Kensuke y Chuti. ¿A quién ves más guaperas de los 16 de este año? A ver, Blon es un guaperilla, la verdad. Y el equipo, a.k.a. el Said del Zapillo, también guapera. ¿Y a quién no querrías nunca para tu hija porque tiene la cara como un zapato? A ver, son bastante feos también el resto, ¿eh? Joder, Mister Ego muy feo, tío, pero Soen, cuidado, ¿eh? O sea, y RC, hostia, RC, picha, qué feo, tío, cuidado, ¿eh? Con RC ahí. Hostia puta, es Wreck the Movie, ¿eh? ¿Quién ves como el favorito principal para llevárselo? O tu favorito principal, vaya. Creo que, mira, Chuti, por nivel yo diría Chuti y BTA. Después, por público, RC. RC creo que lo está haciendo de puta madre, aunque creo que no está al nivel a lo mejor de Chuti o de BTA, pero creo que el hecho de estar en su ciudad le va a dar ese puntito extra para ponerse a su nivel. Y Blon sí que pienso que es un puto máquina, pero a lo mejor le falta ese punto de actitud en escena. Pero también tiene un apoyo y un hype que flipa, que la gente flipa con él, y eso también lo puede posicionar como uno de los favoritos. Vale. Pasando a otros temas. ¿Contra qué freestyler internacional te gustaría medirte? Acapela, por A capela, supuesto. por No habría ninguna manera de que yo le ganara, aunque le estuviera callado, pero me fliparía. Pasando a cosas más personales. Dime un disco. Uno. Is Was Rotten de Nas. ¿Qué inglés tengo? ¿Cómo pronuncio? Madre Is mía. was what? Es alemán, ¿no? Nask, tío. Sí, es de Berlín. Una serie. Breaking Bad o Los Hombres de Paco. Ahí estoy. Vale. Un libro. El médico de Noah Gordon. Vale. Una película. Uf, Million Dollar Baby. Uf, buena. Un videojuego. Metal Gear Solid siempre. Un deporte preferido. Fútbol. ¿Y tu equipo? El Barça. Ese, uno que dice Barça, por fin, después de tanto merengue. Una mujer 10, no me valen ni novias, ni madres, ni historias. Vale, dos mujeres 10. Natalie Portman y ¿Vale? Gwen Mary. Te unes a la disputa con Ante, ¿eh? Va a ser Diablo, tío. doble revancha, ¿eh? Queen Mary Dick Scone, ¿eh? Vale. ¿A quién votaste en las últimas elecciones?
A Steven Seagal, Tu plato preferido de comida. el arroz chino de mi madre, no el arroz chino O al sea, uso, tu el arroz madre chino hace. pasaba por el centro de la madre del Chemi. Ahí va. Vale. Último disco que te haya flipado. El de PNL, no sé exactamente cómo se llama, Le Monde Chico, creo que se Sí, llama. sí puede ser Es que un sí. grupo francés. Sí, quién son, sí, a mí me molan también bastante. Un MC, si te tuvieras que quedar con un MC de toda la historia de los MCs que has escuchado, ¿quién te quedarías? Mira, por lo que ha representado, por lo que ha significado para todo, y probablemente de manera inconsciente, aunque no lo sepamos, puede que sea el culpable de que, por ejemplo, tú y yo nos hayamos dedicado a esto, te diría que Eminem. Eminem, ¿no? Sí, es probable. Un momentito de nada, que tengo que ir a abrir la puerta y ahora vengo, ¿vale? Bueno, familia, tengo que decir que la silla que tiene Bruno, a.k.a. Capo013, es una cutrada. Mira qué silla, tío. Es como una silla donde te pone la anestesia en el dentista. Ya ves, que ha venido el butanero. Dile que te la meta a la cocina, Bruno. Hostia, es que vaya silla, tío. Madre mía. Es que es como un trozo de muela salido. Al menos desde la perspectiva esta se ve como un trocito así. Un segundo, que se me está juntando todo. Ha llegado mi Nada, yo familia, ha estoy llegado hablando mi novia. de tu silla. Estoy hablando de tu silla, no te rayes. Vale. Te dejo. Además está como arrugada, tío. Es como una muela arrugada, ¿sabes? Tiene como pieguecitos así. O a lo mejor es que no la lava mucho, tío. No sé. A ver. ¿Qué os parece mi gorra neoyorquina, chavales? Buah. Pues nada. En breves resintonizaremos con Cap on Play. Esto es Jesucristo que le dice a los apóstoles: y yo, vamos a tomarnos algo a Jerusalén. Y dice Pedro: ya, y yo, pero ten cuidado que allí te clavan. ¿Por dónde íbamos? Vale, el MC ya me lo has dicho. Vale, Eminem, vale, perfecto. No tengo pintalabios en la boca, no, no. Vale. ¡Oh! ¡Oh, ¡Bam! vaya! ¡Vaya vacilada! ¡Oh, shit! ¡No tengo la Vale. bragueta abierta! Un MC o freestyler, me da igual, pero que creas que lo va a petar en el panorama, es decir, que realmente va a dar un salto de éxito. BTA, por supuesto, porque cada año está mejor. Y Jado, tío, me parece una barbaridad ese niño. Vale. Un beatmaker, si te tuvieras que quedar con uno. Torrico. Vale. Algo que odies rotundamente. Los pies. Odio los pies en todas sus formas y manifestaciones. De hecho, debería denunciar al doctor Scholl por poner anuncios de pie a la hora de comer, tío. Me parece horrible. La gente debería andar sin Pero pie, eres de tío. esa gente que llega a mirarse al pie y le produce asco. No, porque como que llevo muchos años con ellos, ya hay cierto respetillo, en verdad. Tampoco soy de los que están en la playa y se están tocando los pies y que dices, tío, qué asqueroso eres, tío, muérete ahora mismo. O sea, están ahí, pues podemos convivir y poco más. Entonces la pregunta sería, ¿los pies de Queen Mary o de Natalie Portman, No me con calcetines, tío. cómo Eso es lo único que yo les pido. Vale, algo que te encante, que te flipe, que adores. Viajar, ya sea a pie, ya sea en coche, ya sea en autobús, en tren, en avión, escuchando música. Vale. Un hobby fuera de todo el tema de rap y demás. Jugar al fútbol. Bastante, ver fútbol bastante y me gusta mucho el boxeo. No tanto practicarlo, lo practico un poquito, pero tampoco demasiado. Me voy a dar aquí de paqueado, pero sí que veo bastante y me mola. ¿Vivir de la música o vivir de otra cosa y la música como un hobby o como algo Hombre, correcto? si pudiera decidirlo yo, viviría de la música. Yo estudié arte dramático y me gustaría vivir de la música y de ser actor, está claro, pero bueno. Tal y como están las cosas, pues más que elegirlo, tenemos que acoplarnos a como venga. ¿Rubias, morenas o peligrosas? Pelirrojas, quería decir, perdón. Hostia, la pelirroja, bueno, pelirrosas me encantan. Pero me quedo con morena con tatuaje. Vale. ¿Operadas o naturales? Naturales.
Nature. Naturales, porque como que después, tío, parece eso, que no se mueve, tío, no mola. El momento más embarazoso de tu vida. Uf, qué Ah, cabrón, no puede ser alguno esta tienes que pregunta. tener, alguno tienes que tener, y tú creo que te has dado uno, bastantes. Tú me conoces, yo tengo millones. Hostia, tío, Uno que buah. tengas cariñillo a él, al menos, o que te haga gracia. Buah, mira, te voy a contar uno que me pasó el fin de pasado, en verdad, en Logroño, ¿vale? Que estuve en un evento, que es el que me viene así. A ver, nunca te ha pasado que estás en un ascensor, eso fue en el NH de Logroño, ¿vale? En un ascensor y alguien se va a subir en el ascensor, pero tú por lo que sea necesitas ese espacio de intimidad y no quieres que se suba nadie al ascensor, ¿no? Y como que le das todo rápido al botón, ¿vale? Pues estaba haciendo eso porque había como una pareja con las maletas y eso, que se iban a subir al ascensor y yo... Hizo, pum, y se cerró la puerta. Y tuve como un micro momento de celebración de ¡buah! Hice súper gestual, súper rollo, a ver si se me ve. ¡Buah! Sí, ¿sabes? Me marqué incluso un pequeño baile en el ascensor. Y cuando miré a la izquierda, resulta que esta parte del ascensor era una cristalera y estaba todo lleno de gente sentada con la paleta y que habían visto como yo me quería subir con gente en la... Por lo Quedaste que... como un auténtico cabrón, ¿eh? Por lo que. Como un sinvergüenza, tío, pero bueno. Vale, algo que. Vale, esto también me mola de ti. Una palabra para describir tu primera vez sexual. Una palabra. Hostia, prometedora, tío, prometedora. Es decir, yo Claro, pensaba que iba a ser un desastre y resultó que fui a Islandia en la Eurocopa, ¿sabes? O sea, salí por encima de mis posibilidades. Sí. Vale. Así me he dejado una. Y cuéntame el momento de tu vida en que más hayas disfrutado, en que hayas dicho, esto es el puto cenit de mi plenitud. Hombre, todos los momentos sexuales son el cenit. Supongo que en la Nacional de 2014, cuando salí, bueno, estaba, ¿te acuerdas que se veía una playa inmensa de Sí. gente que se perdía la vista de gente? Y eso de salir y que veintitantas mil personas griten tu nombre y todo el mundo así, mira, se me ponen los pelos de punta de acordarme. Es como que no sé si voy a volver a vivir eso en la vida, pero es como, ahí fue como decir. No me he equivocado en lo que he elegido, que quiero que sea mi vida, ¿sabes? Hombre, y tanto. Vale, ¿alguna vez has tirado de groupies? Nah, ¿qué? Tío, por favor, ¿quién me toma, tío? Jamás, yo necesito conocer a la persona y hablar con ella. Bueno, sí, claro. Se me ha caído una agenda enorme al suelo. En fin. ¿Casa y colegas o beaches Casa y bichis. boats? Los colegas que se queden en el barco, si quieren, ¿no? Para jugar pro con 15 años, tío. Vale, y para acabar, aunque creo que ya me has dado la respuesta antes, quédate con uno de los dos hashtags del canal. Queen Mary. Queen. Jo, Queen Mary Felst. ¿Piric? Queen Mary, di que sí, o todo el mundo con las manos en el ano. Uf. A ver, todo el mundo con las manos en el ano mola. Diría Queen Mary di que sí, pero si digo eso, como que voy a ayudar a Ricardo a que me derrote por segunda vez y no me molaría esa mierda. Así que todo el mundo con las manos en el ano, chavales. Este año puede haber un desempate, ¿eh? Puedes pasar no solo de empatar, sino de hacer un 2-1, ¿eh? Al final, o no. No, Veremos qué pasa o en esta nacional. a ver, antes. Bien en la carrera, ¿eh? Yo como que me acabo de incorporar, me acaban de dar la moto, todavía no sé cómo va, estoy mirándola, antes ya cogí un par de curvas, pero cuidado, ¿eh? Que yo soy un pilotazo, ¿eh? Bueno, niño, pues algo que quieras decir ya para acabar, si quieres decir algo. Esto sí quería decirlo un poco ya, un poquito más en serio. Chavales, por favor, dejaros de paranoia con las batallas, tío, que al final los que estamos haciendo las batallas nos llevamos de puta madre y no puede ser que los que nos insultamos y nos odiamos después nos llevemos de puta madre y los chavales sean los que estén haciendo de todo esto un clima muy negativo y muy tóxico. Todo el rato que si tongo, todo el rato que si tal, te metes en la batalla y de cada 30 comentarios, 27 son negativos. Si no es por el tongo, es porque la presentadora no le gusta, porque no se escucha, porque tal. Y al final, como que se están cargando un poco la esencia de todo esto. Así que simplemente un mensaje de, tío, una sonrisita.
y que necesita ahí un beso en la mejilla alguno, tío. Ya está. Bueno, niño, pues muchísimas gracias por atendernos con tu tostadora vertical. Y nada, y te veo en una semanita, ¿vale, guapo? Un besazo y ya sabéis, a los que veis el vídeo, mucho like para este cabrón que siempre nos hace pasar buenos ratos cuando hablamos con él y esas cositas, ¿vale? Venga, cabrones. Turn down for what?